Aventurero, ¿estás listo para conocer más sobre la independencia de nuestro Perú? Porque un nuevo héroe aparecerá en la historia, y ese fue el libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, una ciudad ubicada en aquel entonces en América del Sur. Lamentablemente, al crecer, Simón perdió a sus padres y su abuelo, junto con sus tíos, tuvieron que ver por su cuidado y su educación. Luego de haber recorrido distintos países de Europa para poder formarse, se cuenta que Simón tuvo la oportunidad de conocer al gran Napoleón Bonaparte. Simón observaba cómo los países europeos conquistaban a los demás países, y eso no fue del todo su agrado. Simón Bolívar, inspirado por el sueño de la libertad de América, junto a un grupo de amigos expertos en batalla, tomó marcha al país donde nació, jurando romper las cadenas del imperio español que había en los países de América. Al llegar a su país, Venezuela, Simón sabía que el rey de España había sido reemplazado por el hermano de Napoleón. El reino de España se estaba debilitando y era buen momento para luchar por la libertad. El acta de independencia había llegado para quedarse. La lucha por la independencia comenzó con pocos hombres, pero Simón era un gran estratega. Tenía todo fríamente calculado. No solo era un hombre que daba órdenes, era un hombre que inspiraba en batalla y gracias a eso, después de muchas batallas, consiguió liberar países como Venezuela, Colombia y Ecuador. El sueño que comenzó con un pequeño grupo de hombres se había vuelto realidad. Los tres países liberados formaron la Gran Colombia, pero los realistas no se habían dado por vencido. Tenían a un ejército de hombres fuertes, listos para luchar y estaban en Perú. El 26 de julio de 1822, Simón recibió la visita de nada más y nada menos que Don José de San Martín. Don José le explicó que la lucha por la independencia del Perú necesitaba de su apoyo. Bolívar, luego de escuchar todo lo que tenía que decir, aceptó ayudarlo, pero con una condición. En el año 1823, luego que Don José haya decidido regresar a su país, Simón, junto con su ejército, tomó rumbo a Perú para de una vez por todas darle fin a lo que quedaba del ejército realista que estaba dando lucha para mantenerse en el país. Fue así que el 6 de agosto de 1824 se dio la grandiosa Batalla de Junín, donde el ejército gran colombiano de Simón, junto con los patriotas peruanos, vencieron a los realistas en una batalla que terminó llamándose Batalla Silenciosa, por el solo uso de sables y lanzas. Solo faltaba una batalla para lograr la tan ansiada libertad del Perú, pero lamentablemente Simón Bolívar no pudo participar de ella, dejando su ejército a cargo de José Antonio de Sucre, quien gracias a ello, un 9 de diciembre, se pudo poner fin de una vez por todas al dominio realista. Simón Bolívar fue un héroe algunas veces cuestionado. El camino por la libertad de países americanos no fue fácil, pero gracias a su apoyo en la lucha por la independencia es que hoy en día podemos celebrar la libertad de nuestro Perú. Y ahora, ¿quisieras aprender esta gran historia con una canción? Entrenar para luego tener que luchar. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. En Europa creció, era latino. Regresó a su país con sus amigos. Libró a su nación el muy tranquilo. La historia no acaba ahí. Había mucho más. Don José lo buscó para hablar. Se fue a Perú a
librar. La última batalla tenía que acabar. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. Su estrategia pudo salvar miles. Los realistas sabían quién era él. Su meta fue poder liberar a miles. Libró a muchos más. Let's go. Saben una cosa, muchas veces él fue cuestionado, pero lo más importante fue que nunca se rindió. Simón Bolívar.